I ara és moment de viatjar a un indret del món a través de badalonins que han viscut en un altre país, però que ja viuen a la nostra ciutat. Miquel López, bona tarda. Hola, com estàs? Amb qui estàs acompanyat? Doncs estic acompanyat amb una senyora que es diu Yamile. Com estàs? Bé, encantada. Yamile Nápoles, que tot i dir-se Nápoles, no viene de Nápoles, sinó que viene de La Habana. ¿Verdad que sí? De mi querida Habana. De tu querida Habana. Doncs anem a viatjar a La Habana? Anem a desplaçar-nos cap a La Habana. Travessem l'Atlàntic, lògicament, i ens anem cap a La Habana, capital de Cuba, efectivament, amb una població de 2,3 milions d'habitants i una superfície de 728,3 quilòmetres quadrats. Déu-n'hi-do, les xifres, quan es parla de La Habana. Una gran ciutat, un gran país. Però què passa amb La Habana? Ara ho sabrem. Yamile, ¿se habla lo suficiente de Cuba y de La Habana? Tú que ahora lo ves desde fuera, ¿cuánto hace que estás aquí? ¿Hace 20 años? Más de 20. Más de 20. Se habla mucho, lo que no sé es si se habla bien. Eso iba a decir. Bueno, es un cónclave de sentimiento, porque La Habana, mi querida Habana, es una Habana en ruina, es una Habana colonial, desde los siglos XVI hasta el siglo XVIII, es más bien barroca, neoclásica, ecléctica, pero es una Habana que ahora está en ruina. Entonces hay intereses, han arreglado varios edificios coloniales, que lo han hecho hoteles, pero realmente tiene algo que engancha. Y La Habana es uno de los, bueno, también tiene patrimonios culturales. Hay edificios que son patrimonio cultural. De hecho, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 82. La Habana Vieja. La Habana Vieja. ¿Qué es lo más bonito? ¿Es lo más...? La Habana Vieja, que es la parte vieja, ¿no? La parte vieja. Sí, ahí está. Ahí está, rápido, ¿eh? Porque... Bueno, oye. Pero realmente eso se quedó estancado. La Habana podría haber sido colonial y con una arquitectura ecléctica en general. Lo que pasa es que eso se paralizó en el 59. Ya vinieron unas edificaciones que no tienen nombre, no tienen estilo y no tienen nada. Pero La Habana Vieja y La Habana y el país en general, la isla, es un país colonial, con arquitectura colonial. Ahí tenemos imágenes de La Habana Vieja, precisamente. Y yo creo que por ahí en algún momento veremos los coches de aquellos tipos que se quedaron en el 59 también, ¿no? Cuando la revolución, ¿no? Y que aún se ven circular, bueno, ahí míralo, ahí tienes uno, ¿no? Sí, sí, sí. Un ejemplo claro de esos, tiene un nombre, ¿no? Estos edificios. Aquests coches antics encara els venen, encara els venen, aquests coches antics. Sí, però no poden salir de La Habana. No, 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 porque mira, se han convertido en fuente de economía para quien lo tenga. Claro. En fuente de economía. Y yo creo que ni en Estados Unidos son, la mayoría de los coches estos, que nosotros le hemos puesto almendrones, son americanos. Que yo creo que ni en Estados Unidos ya tienen esos coches. ¿Y eso te lo encuentras paseando así por la calle como si fueran esculturas? No, ya ellos lo tienen como un enclave para subsistir económicamente. Yo hace rato no voy a mi Habana, yo lo digo mi Habana, porque, bueno, la gente de Cuba es muy de Cuba. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Es decir, siempre como todo mundo que se va de su país de origen, ¿no? Pero a más cubanos, tengo la sensación de que mantienen mucho como ese vínculo, ¿no? Sí, sí. ¿Es de La Habana más? Más. Más, más. No sé por qué. No quiero que se sientan mal los demás de los otros. Sí, bueno, pero el habanero tiene algo, es muy enraigado. Y ya te digo, estos coches, las inventivas para arreglarlo, para pintar, es extraordinario porque no hay medios económicos para hacerlo. Pero si eso fuera Badalona, estarían llenos de grafitis, los coches. Exacto. Venga, y lo respetan. Sí, claro. Lo respetan. Oye, y la Habana Vieja, si no me equivoco, destaca porque hay cuatro plazas, sobre todo centrales. Centrales. Espectaculares las cuatro, ¿verdad? A ver si lo tengo bien. Esto, la Plaza de Armas, la Plaza de la Catedral, la Plaza Vieja y la Plaza de San Francisco. Y aquí la Plaza Vieja también es la más vieja, obviamente. Sí. Sí, sí. Hoy está lanzado, ¿eh? Sí, sí. Yo voy sí, haciendo sí. Apuntes importantes. Pero estas son como, cuatro puntos cardinales que enclava la Habana colonial, que espero que esté todavía cuidado. Pero entre calles... ¿Pero cuánto hace que no vas a La Habana? 20 años.
Más de 20 años. ¿Sí? No tanto, pero tampoco fui cuando la pandemia, eso fue una cosa ocasional. Ocasional, porque no pensábamos que iban a cerrar el mundo. Y entonces me quedé y no se podía transitar. No vi La Habana. Yo estaba... Estaba mal, estaba muy... No, yo estaba... La que estaba mal era yo, porque el habanero tiene eso, metido en una casa que no puede salir. Ya. Y yo, ay, si estoy... Después de no haber ido hace 15 años. Es algo muy fuerte. Yo adoro mi provincia, la adoro. ¿Qué es el Vedado? El Vedado es la parte, como decir, Pedralbe. ¿La parte rica? La pija. Pija. La parte que tiene Art Nouveau, también tiene el estilo colonial, neoclásico. Un poco Miami, ¿no? O sea, Miami intenta imitar un poquito. Miami intenta en la parte de South Beach, que yo tengo familias allí, e intenta, pero no tiene nada que ver, y espero, pero todo ya no está muy conservado, y espero que hayan cosas que hayan conservado, porque realmente tienen una arquitectura que no se ve en ningún sitio, solamente en South Beach, que han mezclado algo del Vedado, algo de los barrios más, como decir, pijos de Cuba. El color es pastel, ¿no? El color pastel, ese verde chillón, ese el azul, claro, y demás. Como los coches, que lo estamos mirando. También ahí. De colores los coches. Sí, también. Claro. Pero con esos colores no voy. Ellos quieren, ellos, no sé por qué miramos. A mí también me encanta el turquesa. ¿Será que el habanero no gusta el color? Porque estamos rodeados de agua. De mar. ¿Es ahí donde está el malecón? ¿El malecón? Sí, Trocadero está en la misma Habana colonial, que es precioso. ¿Y el malecón, decías? El malecón está muy bien. Vamos al malecón, sí. Oh. ¿Qué es el malecón? Es el paseo marítimo. Porque se leen muchas canciones cubanas, el malecón. Sí, pero esto también es el sitio de reunión de todo el cubano, de todo el habanero y también de todas las personas que visitan La Habana. Sería como la Rambla. Exacto. Sí, pero en el mar. En el mar. Sí, sí. Estás allí... Porque la Rambla está en la montaña, la de Badalona. No. Pero dice que no es un, ¿es un paseo-paseo o como...? No. Es un muro que rodea desde el castillo de armas, que rodea hasta llegar al Vedado. Y es una zona super, bastante larga, ¿no? Sí, yo creo que es como la bandera. El malecón es la bandera de Cuba. Si vas a Cuba... Tienes que ir al malecón. Y también hay que ir a los parques históricos, ¿no? El Morro, ¿se llama el así? El Morro. ¿Qué es esto? Cuéntanos. ¿El Morro queda por delante del malecón, puede ser? ¿Se ve? Se ve aquí, sí, a un lado está el Morro. Ahí donde se daba a las 9 de la, el cañonazo de las 9. ¿Eso qué es? Esto es, bueno, en aquel, una tradición colonial. Pero el cañonazo... Cada noche, ¿no? Es como un reloj. ¿Y suena un cañón? Sí, sale. ¿Era un cañonazo? Sí, pero eso era cuando las conquistas en los ingleses con los españoles y una historia más... Y una reminiscencia de la época colonial que se mantiene que cada noche, como el Big Ben suena en Londres... ¿Cada noche pegan un cañonazo? A las 9 de la noche. Madre mía. Pues estás ahí, que no te pille el cañón cerca. Claro, para no vivir, para vivir cerca. Yamile, ¿qué echas en falta de tu Habana? Como todo. Dices tú. Todo, cada día. No tenemos un malecón también. Sí, no, y hay una cosa, sí, pero, que no es porque yo esté aquí, no es porque yo vivo en Badalona, pero Badalona tiene semejanza con La Habana. Será por el mar, será también que tiene arquitectura colonial, también tiene ese paseo. Y hay, primo caribeño. Sí, y hay mucha mezcla. Hay mucha mezcla también de culturas. Claro, hay gente simpática, hay gente que no tanto. No, y hay de todo un poquito, ¿no? En Badalona como en La Habana. Oye, ¿y en La Habana qué se come? Ahora. Cuba. Esto es lo que nos interesa. Ahora. Bueno, hay también arroz blanco, frijoles negros, plátano chatillo. Son colores. ¿Cómo se llama la carne esa que está como...? Ropa vieja. Ropa vieja, eso es buenísimo. Si lo hacen bien, ¿eh? Sí, pero bueno,
la escasez que hay allí, tampoco hay mucha carne, la carne no la ven. ¿Y entonces? Ah. ¿Pero es tradicional la ropa vieja de allí? Sí, pero es tradicional, pero si no la tienen, no la venden en la bodega por una libreta que tenemos. Hay vieja, pero no ropa. No ropa. Porque aún funciona, ¿no?, con el sistema de la libreta. Sí, la libreta de racionamiento. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente es así. ¿Tienes familia ahí, no? Supongo, Yamile. Bueno, mi madre está en Santiago de Cuba. Ajá. Y sí, tengo familia porque somos bastante, los Nápoles, somos bastante. Ajá. Los Nápoles están más en La Habana. ¿Y qué te cuentan de allí, de cómo está ahora mismo la situación? Dura. Dura, económicamente dura. Todo es durísimo, es muy duro. Es muy duro, casi, casi, lo que están diciendo que se está quedando vacía, porque casi, casi todo el mundo se está yendo. Yamile Nápoles, muchas gracias por venir hasta aquí. A ustedes. A hablar de tu Habana, como dices tú, que se te iluminan los ojos realmente, hablando de La Habana. A ver, ¿cuándo puedes volver? ¿Tienes ganas de volver o estás bien? Yo estoy bien. Estás bien. Te gusta mucho La Habana, pero estás bien aquí. Sí, pero estuviera mejor la cosa, ¿no? Yamile, muchas gracias por venir hasta aquí. Igualmente. Nosotros ahora hacemos una